Amigos, hermanos, un privilegio, una tremenda alegría el que nos volvamos a reencontrar aquí en TVO San Vicente para que juntos y desde en nuestro templo central que está ubicado aquí frente a la plazoleta del Barrio Norte, hoy tengamos un nuevo programa. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este su programa Dios me habla. Un abrazo fraterno, les queremos, les amamos, estamos orando por ustedes, en nuestra mente, en nuestro corazón están, y siempre cuando doblamos nuestras rodillas, imploramos a Dios misericordia por cada uno de ustedes. No se cambie de canal, porque tenemos un lindo programa para todos ustedes en el día de hoy. Como siempre, en las palabras, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval. Un cariñoso saludo de la directiva de la iglesia, de los hermanos, algunos los veo en el trabajo por ahí y todos nos acordamos de todos y estamos orando los unos por los otros, así que Dios les bendiga grandemente, más en este tiempo que estamos viviendo. Bienvenidos al programa. Quiero que tengamos un momento de oración y como lo he dicho siempre y hoy una vez más lo repito, orar es conversar, es dialogar con Dios. Con tus palabras, quiero que tú hables con Dios y lo hagas con la certeza, con la seguridad, con la convicción de que Él está ahí a tu lado escuchándote. Porque Él ha prometido estar con su oído atento al clamor de los que invocan su nombre. Así que oremos con esa actitud de que Él nos está escuchando. Y Él dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo, lo dice aquí la Escritura, si creemos, lo vamos a recibir. Oramos al Señor. Alto y soberano Dios, quiero agradecerte, bendecirte, darte gracias por tu tremendo amor, por tu tremenda misericordia que hasta hoy has manifestado en favor de nuestras vidas y nos permites participar de un nuevo programa junto a estos miles de amigos y hermanos que en esta hora nos hemos dado cita para estar reunidos en torno a tu nombre. Agradecerte por todas las misericordias con que nos has bendecido hasta este tiempo. Señor, nos has dado tanto que muchas veces lo tomamos como algo que es normal que suceda. Pero no es así, sino que en toda hora, en todo minuto, en toda circunstancia, podemos ver que tu protección, que tu amparo, que tu fortaleza está en favor de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, por TVO San Vicente. Gracias por este templo donde con toda libertad nos podemos reunir. Señor, y a través de la señal de televisión podemos llegar a miles de hogares, de amigos y hermanos. También estamos a través de las redes sociales y gracias te doy, Señor, por todos los hermanos que domingo a domingo por la fe nos juntamos en torno a tu nombre para orar, para alabar tu nombre y también para escuchar la enseñanza, lo que tú nos haces reflexionar por esta tu eterna y poderosa palabra. Señor, gracias por este tiempo, por este espacio. Gracias por el tiempo que nos toca vivir, por las circunstancias que nos toca vivir, porque esto, Señor, nos hace abrir nuestros ojos del alma y descubrir que tu amor, que tu protección y que tu misericordia es en favor de los tuyos. Oro también por aquellos que no te conocen. Oro, Señor, especialmente por aquellos que no han abierto su corazón para que tú seas el Señor de sus vidas. Concédele usted en este día y a través de este programa humildemente se lo pido, Señor, que una alabanza, que una oración, que la reflexión de tu palabra toque su vida, toque su mente, toque sus corazones y puedan ser permeables a su voz y puedan hoy tomar la más gloriosa decisión que puede tomar el hombre o la mujer, que es aceptarse en su vida como tu Señor, como tu Salvador. Porque tú, Señor, eres el único que tiene salvación. Porque tú, Señor, eres el único que nos has hablado de vida y que tienes el poder y la facultad para darnos vida y vida eterna.
En esta hora, Señor, oro por aquellos que están cavilando, por aquellos que están dudando. Hoy es tiempo de salvación y yo te pido, Espíritu Santo, que en esta hora usted les haga sentir que no están solos, sino que habemos un tremendo grupo de hombres y mujeres, jóvenes y niños, aún los ancianos, orando para que hoy muchos te conozcan y alcancen así salvación y vida eterna. Señor, algunos están enfermos, algunos han tenido pérdida de algún ser querido. Usted es el único que nos puede consolar y darnos fortaleza en este tiempo de angustia y de estrechez que estamos viviendo. Porque usted es el único que nos puede mantener seguros. Oro en tu nombre, Padre, por cada uno de ellos, pidiendo tu bendición que descienda sobre ellos, sobre cada uno de ellos, en una forma especial, maravillosa, lo cuente en esta hora. Se lo pido humildemente, Padre, en el nombre de Jesucristo, su Hijo, para gloria, honra y alabanza de su santo nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Quiero que estén buscando, por favor, en el libro de Efesios. Es un libro del Nuevo Testamento. En las primeras páginas de su Biblia o de su Nuevo Testamento hay un índice con los libros. Busque el libro de Efesios, carta a los Efesios. Ahí le va a indicar la página donde puede encontrarlo. Y después dele ojeándolo hasta el número 6. Efesios capítulo 6. Ahí vamos a tener la eterna y poderosa palabra del Señor para estar reflexionando un momento. Te damos tiempo que lo busques y pasamos a la siguiente alabanza. Dios te bendiga. De Efesios capítulo 6 del verso 10 en adelante le vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Una palabra que el Señor me dio mientras nos preparábamos para poder realizar el programa en el día de hoy. Una recomendación muy importante. Aquí el apóstol le hablaba a la iglesia de Efesios, pero hoy la palabra nos habla a nosotros, que en este momento, en esta situación que estamos viviendo, nos aconseja y nos insta a que descansemos en Dios, a que nuestra confianza esté total y absolutamente depositada en Él. A veces las personas se apoyan y confían en un partido político, en X persona, que este presidente va a ser este, en otros países donde hay rey, que este rey va a ser esto otro. Pero la Escritura dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que confía en Jehová. Bienaventurado el hombre cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Por eso debemos descansar en el Señor. Y aquí la palabra nos habla. Por lo demás, o sea, todo lo que podamos vivir, todo lo que podamos pasar, además. Además de eso, ¿qué nos pide? Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchas veces nos encontramos en la vida con personas prepotentes que piensan que nunca les va a llegar nada,
confían en sus riquezas, en su apellido, en muchas cosas. Pero la vida hoy nos está hablando fuertemente de que ante ciertas circunstancias esas cosas no valen. Por eso para nosotros, los que somos quizás para muchos personas de segunda categoría, no importa. Pero glorioso el momento. Algunos nos tratan de ignorantes porque decimos que somos cristianos. Algunos porque alguien se hace cristiano dicen se volvió loco. Oh, y ahora se puso tonto. No entienden que la grandeza del ser humano no está en lo que tiene, sino cuando reconoce que en Cristo Jesús y que por medio de Él puede ser libre de todas sus ataduras y que por creer en Jesucristo, por depositar su confianza en Él, por aceptarle como Señor y Salvador, es constituido en un hijo y en una hija de Dios. Muchos no lo entienden, pero los que estamos de este lado, los que por gracia y misericordia de Dios lo hemos entendido, lo hemos palpado, lo hemos vivido, no podemos callarnos de decir lo que hemos vivido, lo que hemos visto, lo que nuestras manos han palpado. Cuando hablamos de un Dios de poder, de un Dios de misericordia, de un Dios sanador, es porque lo hemos vivido. Yo lo he vivido, este servidor lo ha vivido. He sido testigo de tremendos milagros. He sido testigo de cómo el Señor la noche la ha transformado en día, la tempestad en bonanza, la necesidad en abundancia, la enfermedad en salud. Y en estos tiempos que estamos viviendo, qué importante que atendamos la voz de Dios. ¿Y qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No hay otro poderoso más que Él. El único invencible. El que nunca te va a dejar tirado en el camino se llama Jesucristo. Y nos recomienda que nos vistamos, que nos pongamos encima toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo que tenemos. Aquel enemigo que quiere que tú y yo llevemos una vida, pero la vivamos a cuadrito. Que estemos desanimados, enfermos, que estemos estresados, que estemos vencidos. Pero si estamos con la armadura de Dios, si estamos revestidos de su gracia, en Cristo somos más que vencedores. Y si Dios, lo decía el apóstol Pablo, es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es tiempo que hagamos nuestra esta palabra. Hay un salmo maravilloso que dice, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Por eso que ahora es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de acercarnos a Él. Lo decía el domingo pasado. Hay personas que dicen, sí, pero no se puede hacer culto, no nos podemos reunir. ¿Y quién dijo que el venir a la iglesia era acercarse a Dios? Dios quiere que tú lo busques en el espacio, en el tiempo que tú tienes ahí en tu casa, camino a tu trabajo, cuando estás despierto a las 2, a las 3 de la mañana que no puedes conciliar el sueño, conversa con Dios, habla con Él, cuéntale tu tristeza, tus inquietudes, aprende a descansar en Dios y te puedo asegurar que vas a tener una vida maravillosa. ¿Por qué? Porque todo esto que aquí estamos viviendo, cuando Cristo está en nuestra vida, lo pasamos con una esperanza que esto un día va a terminar. Y que cuando termine no vamos a sentir el fracaso en nuestra vida, por el contrario, vamos a alcanzar la meta, vamos a alcanzar la victoria. Y con Cristo estaremos por toda una eternidad. ¿Por qué es necesario estar vestido? ¿Por qué es necesario fortalecerse en el Señor? ¿Por qué es necesario depender y estar del lado de Jesucristo? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahora mismo, la gente, ¿cuánto se protege? Hay muchos que están encerrados, ¿cuánto tiempo en su casa? No quieren salir. Pero está bien, hay que obedecer lo que dicen las autoridades. Pero ¿cuántas personas conocemos que han tomado todas las medidas y sin embargo igual les ha tocado esta pandemia?
Hay hermanos nuestros que también les ha tocado. Pero gloria a Dios, porque muchos de ellos han salido. No porque sean mejores que los demás, sino porque Dios ha estado con ellos. Y si Dios al ser humano le permite que pase por esta circunstancia y salga de este problema, es para que reflexionemos y nos demos cuenta que no somos tan grandes como muchas veces pensamos, que no somos tan importantes como muchas veces lo creemos, sino que somos frágiles, que somos personas de carne y hueso y que en cualquier momento nos puede tocar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vienen por arriba, en el aire. No las vemos, pero están ahí dispuestas a atacarnos, están ahí dispuestas a lucharnos, a batallarnos. Entonces, muchas veces con nuestros ojos físicos vemos el problema, vemos la situación y nos tratamos de evadir, de escapar. Pero a las huestes espirituales de maldad, lo que viene espiritualmente hablando desde arriba, ¿cómo lo combatimos? No tenemos cómo, por las nuestras. Pero por eso es importante fortalecerse en el Señor, vestirse con las armaduras de Dios. Cuando tú estás vestido con las armaduras de Dios, cuando tú tienes los frutos del Espíritu en tus vidas, eso te cubre, eso te guarda, eso te protege y se cumplirá la palabra. Como dije recién, 1,000 y 10,000, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto al Altísimo por tu habitación. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Muchas veces pensamos que el problema es el vecino, que el papá, que la mamá, que el cuñado, que la nuera, que la suegra. No. Muchas veces esas personas no se dan cuenta que están siendo instrumentos del enemigo, de aquel que quiere que el mundo esté en un caos, de aquel que no quiere que haya paz, de aquel que no quiere que haya armonía. Son instrumentos y traen disolución, pleito, ira, contienda. Pero el Señor nos manda que en nosotros haya amor, que seamos benignos, que seamos pacientes, que seamos mansos, que seamos humildes. El Señor nos bendiga, el Señor nos capacite para que podamos estar fortalecidos en el Señor, para que podamos estar cubiertos con la armadura de Dios. Que dice aquí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Solo no la podemos. Usted no es capaz. Yo no soy capaz solo. No, no. Si alguien dijera, yo me las puedo, está muy equivocado. Porque contra este tipo de enemigos, si no es con la cubierta de Dios, si no es con la fortaleza de Dios, estamos derrotados, estamos vencidos. Entonces, por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes y resistir en el día malo y habiendo acabado todo, después de la lucha, de la prueba, de la dificultad, del zarandeo, del movimiento, terminemos al menos con nuestra confianza, con nuestra convicción, con nuestra seguridad firme. Estoy enfermo, estoy sin trabajo, pero Cristo está en mi vida. Se me ha bajado el sueldo, pero Cristo me va a bendecir. Dios va a estar en mi casa. Y la provisión y la bendición de Dios en este tiempo de necesidad, hemos visto cómo de forma maravillosa hemos quedado asombrados de cómo el Señor ha sostenido y mantenido a los suyos. Por eso la invitación es que te acerques al Señor y que comiences en esta vida a disfrutar de las bendiciones que Él tiene preparadas para los suyos, para sus hijos, y no tan solo en esta vida, sino que también en la vida eterna. Y habiendo acabado todo, debemos estar firmes. El Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Oraré a Dios para que esta palabra haga vida en tu vida, porque creo que es una palabra muy precisa y muy necesaria en los tiempos que estamos viviendo. Que Dios te bendiga.
eterno Dios, que vives, que reinas y que permaneces para siempre. Gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más, a tiempo, creo, nos has advertido y recordado que debemos fortalecernos en tu poder. Que tu palabra nos decía hoy, ¿contra quiénes en nuestra lucha? No podemos nosotros solos, pero confiamos en tu poder, confiamos en tu tremendo amor, en tu tremenda misericordia, y que tú, Señor, eres fiel a tu palabra y dijiste que tú estarías con todos aquellos que invocan tu santo nombre. Señor, te doy gracias por esta libertad gloriosa, por esta tremenda bendición que desde nuestro templo podamos estar haciendo este programa. Y creo, Señor, de que está tu palabra que es espíritu y es vida, en esta hora, Señor, ha calado profundo, hondo en el corazón de aquella persona que estuvo dispuesto a escuchar, atento a la voz de tu palabra. Tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá en él el propósito por el cual fue enviado. Señor, bendigo a TVO San Vicente, bendigo a los hermanos que estamos aquí, Señor, haciendo el programa. Tu bendición también sea para todos los que están participando de este programa. No los conozco a todos, sé que son miles los que están viendo el programa a través de la señal de televisión, como también a través de la señal por medio de las redes sociales. Señor, levanto mis manos en esta hora y te pido protección por mis hermanos, protección por los jóvenes, por las señoritas, te pido protección por los hermanos adultos, por los niños especialmente. Líbrelos a ustedes de toda acechanza del enemigo, arrópelos con su presencia, cúbralos con su sombra, porque sabemos que así estaremos seguros. Señor, clamo y pido protección para cada uno de ellos. Muchos están solos, solas en sus casas, porque por esto que está pasando, ni siquiera visitas están recibiendo. Señor, pero gracias porque a través de la televisión podemos estar en sus hogares. Y hoy se gozan porque saben que no están solos, sino que somos miles los que en esta hora nos hemos convocado para bendecirles, para orar por ellos, Señor, y para clamar misericordia por cada uno de ellos. Señor, bendígales a usted, que tu paz repose en sus vidas, en sus familias, que puedan estar confiados, Señor, de que tú estás peleando y defendiéndonos a cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Pido tu bendición sobre esta tu palabra que ha sido brevemente comentada, pero tu palabra que es espíritu y es vida, Señor, llene las almas, las mentes, los corazones de quienes la han escuchado en esta hora y puedan recibir fuerza, puedan sentirse cobijados en tus brazos y puedan sentir también el abrazo fraterno de los miles de amigos y hermanos que en esta hora les bendecimos y les declaramos que les amamos en el nombre del Señor. Gracias, Señor, gracias por todas tus bendiciones, y a ti sea la gloria, la honra, el imperio y la alabanza. No quiero terminar sin antes mencionar a los que están enfermos. ¿Cuántos hay que tienen cantidad de enfermedades? De todos mis amigos y hermanos, Señor, hay algunos con enfermedades en su corazón, en sus huesos, en la piel, en sus piernas, en sus manos. Algunos con problemas en los huesos. Señor, tenga usted misericordia. Tenga usted misericordia y manifiéstese por amor a sí mismo en la vida de ellos, haciéndoles una sanidad completa para que tengan un testimonio de que cuando se oró, cuando se invocó su nombre, Señor, y se pidió por ellos, usted hizo el milagro. No es el que ora, no es el que impone manos. Es usted, Señor, el que hace el milagro, y usted tiene todo el poder. Por eso yo en esta hora clamo por mis hermanos que están enfermos, y por la fe pongo mis manos sobre sus cabezas y les unjo en tu nombre, Señor, y declaro bendición, restauración en sus vidas, Señor, para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Y sé que después escucharemos el testimonio de ellos que dirán: oraron por mí y el Señor me sanó.
La gloria es para ti, Señor. La alabanza es para ti. Porque sé que tú estás haciendo, porque tú estás obrando sanidades, prodigios, milagros en esta hora, confirmando esta tu palabra para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les recuerdo para que no se olviden, todos los domingos en TVO San Vicente, de 11 a 12 va el programa en directo y se repite a las 9 de la noche. Se los recuerdo para que sigamos en comunión, aunque sea a través de las señales de televisión, y todos los domingos nos demos cita a esta hora y en este canal para que juntos hagamos un programa, como le hemos llamado, Dios me habla. Programa que les recuerdo es presentado por la Misión Iglesia Pentecostal, desde su templo central aquí en San Vicente de Tahuatahua, el cual está ubicado frente a la plazoleta del Barrio Norte. Que el Señor les bendiga. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Agradezco a Él la misericordia que ha tenido para con mi vida y el permitirme estar junto a todos ustedes en un nuevo programa. Como siempre, en las palabras, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te desea, junto a todos los hermanos de la congregación, que tengas una excelente semana. Y si el Señor lo permite, el próximo domingo nos volvemos a reencontrar. Que Dios les bendiga.